Como si no le importara, por favor. ¿Cómo puedes pensar que estaría con alguien más? Entonces, si eso es lo que crees... ¿Dónde dejé las llaves? Las tenía dentro de este bolso. Ay, las tenía enfrente. Ese cavernícola me volverá completamente loca. Siempre va a hacer lo que quiera. ¿Por qué me mete a mí en el medio? ¿Por qué me pregunta sobre el plan de su hermana? Como si hubiera sido idea mía. ¿Sabes algo? Tienes razón. Yo no debería importarte. Estás aquí solo por Masal. Preocúpate solo de ella. Precisamente. Qué bueno que lo entiendes. Perfecto, entonces. Exacto, está bien. Ya me voy. Yo también me voy. ¿Aló? Ya veo. Puedo esperar a que se desocupe, no hay problema. ¿En serio? Como sea. Envíeme uno apenas pueda. Lo espero. Si no hay taxi, te llevaré yo. ¿Tú? ¿Tú me llevarás a mi trabajo? No me digas. ¿Por qué no? Escucha, no tenemos por qué discutir por esto. Tengo una reunión y el hospital queda en el camino. Tranquilo. Tomaré un taxi. Oye, hazte para atrás. Me respiras en la nuca. Lo que faltaba. Y mira esos dos afuera. Cualquiera que los viera se podría dar cuenta. Esos tórtolos se aman. Sí, está claro como el agua. Pero ¿de qué sirve? O se sientan juntos sin hablarse una palabra, o empiezan a pelear a muerte. Tú misma lo has dicho, Michelille. Lo dijiste muy bien, es puro amor. Como dicen, las peleas agregan sabor y condimento al amor. Vaya, tú nunca pierdes oportunidad, ¿verdad? Todo lo comparas con nosotros. ¿Cuándo vas a aprender a cerrar la boca? Y es mentira. Mientras más amas, más peleas. El ejemplo está aquí. Lo vemos en Narín, la doctora y el patrón Kemal. Y lo vemos
en mí con Michelle. Y dicen que quien no aprende con palabras aprenderá con golpes. ¿Te sabías ese? ¿Qué tienes ahí? Cuando veas que saco esta tarjeta roja, es porque cometes una infracción. Es mi tarjeta de expulsión. No puedes quitarte la pantufla. Póntela de vuelta en el pie. El amor pertenece al corazón y las pantuflas a los pies. ¿Qué fue lo que pasó con tu plan? Es que me revuelves la cabeza. No me dejas pensar. Ay, Dios, qué triste. Pero no hay nada que podamos hacer. Todo viene del cielo. Nigar, niña, tienes que componerte. No puedo resistirlo, Melike. Apenas puedo controlarme. Tengo tantas ganas de llorar, en serio. Compré todo lo de la lista. No encontré Mahalev, pero para la próxima vez. Está bien, déjalo acá. Tengo que buscar algo de la bodega. ¿Mi flor? No soporto ver tu carita así. ¿Qué pasó? La señora Reyhan. Entiendo también lo que está pasando. Mi flor, mira. Recuerdo cuando perdí a mi bebé. Yo fui injusto y te dejé sola. Aunque ya pasó, perdóname. Nadie debería ser puesto a prueba con algo así. Ni siquiera imagino por lo que está pasando. ¿No escuchaste todo lo que dijeron las doctoras? ¿Y si algo le pasa a ella? Esta es la última. No dejé mantas ni cobijas en casa más que en el cuarto de Narin. ¿Sabes? No encontrará aunque busque en todos lados. Tendrá que ir a buscar donde Narin. Yo también hice mi parte. Apagué el calefactor del cuarto del patrón. Le dará frío y tenemos sus cobijas. Cuando no encuentre ninguna en su cuarto, estará obligado a pedirle una a Narin. Con la casa vacía, los dos solos, en medio de la noche, no tendrán otra opción que conversar y acercarse. ¿Sabes qué? Ya he urdido muchos planes como este. Algunos funcionan y otros no mucho. Pero los que funcionan tardan en funcionar. Ay, espero que este sí funcione. Sí funcionará. Solo hace falta una chispa, pero hay que saber encenderla. ¿Qué hay de Oya? Si Oya regresa, cancelamos el plan. Ella se encargará de apagar cada chispa.
¿Estás segura? ¿No llegará a casa esta noche? Por supuesto que no llegará. Cuando va a ver a Sibel, ella nunca vuelve a casa. Seguro que se queda allá. Vamos, finalicemos esta parte del plan. Vamos, voy a eso. ¿Qué es eso? ¿Te dio sueño, mi princesa? Dame esas cosas entonces. Es como si todo siguiera igual, pero no. Me dijo que podía estar con alguien más. ¿En qué está pensando? Un vaso de leche para mis ojitos de cielo. Me voy ahora. Adiós, que descansen. Buenas noches. Que duermas bien, princesa. Primero bebe tu leche. ¿No van a venir a cenar? No, Melique, gracias. Puedes dejarlo. Comeremos después, Melique. Está bien. Buen provecho. Gracias. ¿Acaso yo? Así es. ¿Vamos?
vas a ser papá. Esto significa que entonces... ¿Serás papá? Yo seré papá. Tendremos un bebé. Papá, voy a ser papá. Seré papá. Seré papá. Yo seré papá. ¿Escuchaste? Voy a ser papá. Tranquilo. ¿Pero te das cuenta, cariño? Es maravilloso. Voy a ser papá. ¡Vamos a tener un bebé! Vamos a tener un bebé. Todos deben enterarse de esta noticia. Cálmate o tu hijo pensará que estás loco. Claro que no. Él entenderá que en este momento soy el hombre más feliz del planeta Tierra. Voy a ser papá. No tomará mucho tiempo. Máximo media hora para que vaya donde Narín, porque ya no puede soportar el frío. Si mañana por arte de magia todo vuelve a la normalidad, no te sorprendas, Cherille. Tampoco es tan fácil. Solo espero que no tengan otra pelea. Tú siempre estás pensando en lo peor, Cherille. No pienses en desgracias. Tienes que pensar en lo mejor. ¿Sí? ¿Así como tú haces? No, gracias. Tú siempre encuentras la forma de insultarme. Suficiente. Hablas demasiado. Siempre tienes alguna tontería que decir. ¿Por qué nunca puedes callarte, hombre? No me entretengas más. Ahora tengo que ir a casa. ¿Dónde crees que vas? ¿No supones que te dejaré ir sola a casa a esta hora de la noche? Escúchame bien. Yo sé cuidarme sola, Kisir. ¿Cómo crees que siempre me voy a casa? No cambiaré de costumbre ahora. Tú puedes irte por tu propio camino. Nos vemos mañana. Porque antes no estaba aquí, Cherille, pero ahora sí estoy. Desde ahora nada será como antes, ¿está bien? Mira, ya nunca más te podrás ir a casa caminando sola. Sí, sí, claro, ven. ¿Qué quieres provocar con esto? ¿Que la gente hable de mí? Eso es todo lo que te falta por hacer. No, les cortaré la lengua si tratan de decir algo, ¿te queda claro? Además, no soy ningún desconocido, mujer. Apenas me des el sí, nos casaremos y punto. Ya basta. No necesito que me protejas, ni que seas mi guardaespaldas. No me sigas o te arrepentirás. Oh, mi amada Cherille. Saliste mucho más terca que una cabra de cerro. ¿Nunca permitirás que vivamos bajo el mismo techo? Oh. ¿Y la cobija? ¿Qué pasa, Kemal? ¿Le pasó algo a Masal? ¿Está enferma? No, no, Cherille. Masal está bien. Yo iba a acostarme, pero no hay cobijas. Uy, yo y mi cabeza loca. Hoy me encargué de lavar todas las cobijas. Hay algunas más en el cuarto de Narín. Iba a llevarlas a tu cuarto, pero creo que se me olvidó. Lo lamento. Supongo que se me fue de la mente. No te preocupes. Le pediré a Narín buenas noches. Igualmente. Que descanses, hijo. Ahora debo ir a hablar con Narín. Me estoy congelando. Prefiero morir de frío antes que pedirle un favor.
¿Masal? ¿Su cuarto estará igual de frío? Parece que solo mi cuarto está frío. Ya podemos hablar. Con calma. Por favor. Te lo he dicho muchas veces ya. No es mi intención angustiarte. Pero quiero que lo entiendas. No nos hagas esto, Reyhan. ¿Vas a dejarme solo? ¿Acaso no has pensado en eso? Me duele que así termine todo. Es demasiado cruel de tu parte. ¿Y no sería cruel con nuestro hijo? Su corazón está latiendo. Ya lo escuchaste. Para ser feliz junto a mí, estás renunciando a tenerlo. ¿No te parece que eso también es cruel? Me estás acusando de ser egoísta, ¿no es así? Mientras que yo trato de darme fuerzas, ser paciente, a animarme para pensar que ambos vamos a vivir, tú solo te quieres rendir. Te equivocas. Lo único que haces es aminorar la situación para poder lidiar con ella. Pero no es fácil. El riesgo es demasiado alto. No puedo hacer como si no lo supiera. No puedo. ¿Y para el bebé? ¿Acaso te parece que es justo que le hagamos esto? Va a crecer sin su madre. No digas eso. No lo hagas. No tengo otra opción de ser madre. No podría darte otro bebé. Esta es la primera y última oportunidad. El destino no tiene la respuesta. Aquí solo hay una certeza. No quiero que te pase nada. Ahora dices eso. Pero después vas a sentirte muy mal. Yo no estoy pensando en mí. Ni siquiera en no poder ser madre. Pero tú, nunca vas a poder ser padre. ¿Cómo podría hacerte algo así?
¿Has pensado lo doloroso que es esto? Sí, lo he pensado, Reyhan. Lo pienso y soy egoísta. Porque ya no quiero ser padre, no quiero. No quiero nada si no es contigo, mi amor. ¿Lo entiendes? No quiero criar a un hijo si no es junto a ti. Si te parece que soy egoísta por pensar que no puedo vivir sin ti, lo soy entonces. Acepto que soy el hombre más egoísta que hay en este planeta. Hijo, ¿a dónde vas a esta hora de la noche? Necesito un poco de aire, mamá. Ve a dormir. Por favor, no salgas, es muy tarde. Ven conmigo, siéntate y conversemos. Sé que hablar te calmará. Mamá, estoy bien. ¿Me dejas salir, por favor? ¿Qué pasa? Supongo que tus invitados ya llegaron. No, no. Estoy buscando un final feliz para Cavidán. Mira, por ejemplo, aquí dice que las ratas transmiten un sinfín de enfermedades. Por ejemplo, la plaga. Es mi primera opción. O está el virus Santa. Tampoco está mal. Llamemos la segunda opción. El virus Santa suena mal, aunque no para mí. ¡Ah! Mira, aquí también hablan de una leptospirosis. ¿Qué? Leptospirosis. Me pregunto de qué se tratará. A ver. Hay algo que quiero decir. ¿Qué pasó? Que todavía no puedo creerlo, ¿sabes? Crecerá un poco cada día. Por ahora, es casi invisible. Y después será de este tamaño. ¿En cuánto tiempo lo sentiremos patear? Aún falta mucho para eso, ¿verdad? No te apures. Todavía está el tamaño de una lenteja. ¿Cómo va a patear? Disculpe mi entusiasmo, señora Reyhan Targun, pero es la primera vez que seré padre. Thank you.
No puedo dejar de verla. Por favor, mira esta hermosura. ¿No es lindo? Mira. Es perfecto para el verano. Y este para las noches. ¿Es tan pequeñito? No puedo creer que tú cupieras en esto. Nuestro bebé va a usar la ropita de su padre, si Dios así lo quiere. Pero todo esto es azul. Podríamos tener una niña. No importa. A mí no me importan los colores. Ella puede usar azul y rosa. ¿Estos los usabas tú? Son muy lindos. Ojalá hubiéramos tenido tu ropita también. La habríamos usado para nuestra hija. ¿Para nuestra hija? Así es. Siempre he rogado por una niña si el primer hijo es niño. Sueño con una niña que sea tan dulce como su madre. Un segundo hijo, ¿eh? Sí, ¿por qué te sorprendes? Ya te he dicho antes que me gustaría tener tres hijas. Por ejemplo, si el primero es niño, podríamos tener tres más. Y bueno, quién sabe, tal vez una cuarta. Está bien, suficiente. Me gustaría que fuéramos una familia enorme. Ese es mi sueño, tener una familia numerosa. ¿Una familia numerosa? Así es. ¿Por qué no? Sacaste esto. Son hermosos, Emir. De niño me encantaba jugar con estos autos. Pensé que a nuestro hijo también podrían gustarles. Eso espero. Aunque puede que algunos necesiten reparaciones. Pensaste muy bien, amor. Seguro a nuestro bebé le encantará jugar con ellos. Cucharada y media de salsa de tomate. Cucharada y media de salsa de tomate. Sí, amor. Eso es. ¿Así? Sí, está bien, está bien. Cuidado. Ahora, agrega aceite de oliva. Aceite de oliva. Sí. Usa un vaso para medir. En el lado izquierdo. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Un poco más. Basta, 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 basta. Los encurtidos son muy buenos. Agreguemos un poco. Bien.
¿Qué hice? ¿Pero cómo lo vamos a comer así? ¿Qué tiene? ¿Qué? Sepáralo de los tallos. Solo si quieres, claro. Creo que necesito que me des energía. ¿Cómo? Te chuparás los dedos. Estoy ansiosa por probarlo. ¿Qué tal? ¿Te falta algo? Está delicioso. Te felicito. Es exactamente el sabor que esperaba. No pienses que abandoné esta hermosa idea. Por supuesto que me encantaría ser padre. Pero si no estás conmigo, no quiero nada más. Ojalá me entendieras. Espero que lo hagas. Dios, ayúdame. Te ruego que me muestres qué camino debo seguir. ¿Por qué sigues sin querer escucharme? No puedo entender por qué razón nunca logras tomar en cuenta alguna cosa que yo te digo. ¿Ya no te importa mi opinión? ¿Acaso yo ya no te importo? Siento que ya no me quieres. Emir, eso no es cierto. Yo te amo. Si me amaras, entonces no me dejarías. No soportarías la idea de dejarme.
¡No te engañarías con esos sueños e ilusiones, Reyhan! ¡Pero yo no me estoy engañando! Simplemente yo estoy viendo lo que tú no logras ver. Estoy sintiendo lo que tú no puedes sentir, entiéndelo. ¿Quieres morir, Reyhan? ¿Eso quieres? ¿Quieres morir, acaso? ¡Yo no voy a morir! Perderé la cabeza. Te juro que voy a enloquecer. Mírame. Los médicos dijeron que yo ya no podía hacer nada, pero que mi bebé estaba vivo. Me conectaron a las máquinas para salvar a Hassan. Estuve en coma durante meses. Hassan crecía dentro de mí. Pensaban que yo no sentía nada, pero no era así. Yo lo escuchaba y lo sentía. Luché por mi hijo. Juré que no moriría antes de traerlo a este mundo. Nadie tenía esperanzas conmigo, pero lo sorprendí a todos. Cuando terminé los 9 meses y mi bebé nació y sobreviví. Ahora es tu turno de escribir, Reyhan.